días, eh, aprovechar esta oportunidad junto a la subsecretaria Antoni Llanes, junto al director ejecutivo eh, de Santiago 2023, Harold Maynichols, a quien además aprovechamos de hacer extensivo un saludo en su cumpleaños, así que desear que tenga un muy buen día. Eh, adicionalmente, bueno, poder contarles eh, cómo va este proceso de avance, de preparación, este proceso además tan intenso en este periodo que muy especialmente para los deportistas, para los entrenadores que están eh, decididamente preparando, trabajando para tenerlos a todos en óptimo estado, eh, seguramente con toda esta adrenalina y con toda esta motivación que implica vivir la fiesta deportiva más importante de nuestro continente. Señalarles que efectivamente este proceso va a reunir a los mejores deportistas de múltiples especialidades, vamos a tener eh, 41 delegaciones en los Juegos, eh, en este desafío tan variado, con 39 deportes en los Juegos Panamericanos, con 60 disciplinas Panamericanas realmente excepcionales, eh, junto al todo el desarrollo que va a... A venir a continuación de los Juegos Parapanamericanos, donde 17 deportes y 18 disciplinas también van a permitirles a estos más de 8.000 atletas poder vivir este periodo de competencia realmente excepcional. Eh, creemos, por cierto, que eh, y agradecemos enormemente la gran labor colaborativa de múltiples servicios públicos, municipios, eh, gobiernos regionales, delegados y delegadas que han podido acompañarnos en esta instalación de cada una de las sedes que tenemos eh, en este proceso. Eh, estamos eh, coordinando ya todo el proceso de visitas, de seguimiento en cada una de estas locaciones, algunos anfiteatros naturales que por cierto nos van a permitir no solamente el desarrollo y la ejecución de disciplinas fantásticas como puede ser la vela, como puede ser el surf, eh, como puede ser el canotaje, eh, el remo, sino además también eh, ir avanzando con un despliegue, por ejemplo, en materia de turismo, en materia... Eh, del de sello turístico que se ha ido instalando en cada una de las regiones donde ya hemos podido tener presencia durante este periodo. Nos alegra muchísimo porque además es una muy grata y necesaria convivencia entre los espacios eh, de alimentación, de descanso, eh, de distracción que también van a ser tan valiosos no solamente para nuestros deportistas y entrenadores, sino también para toda la comunidad que nos va a visitar. Tenemos estimada una aproximación a 100.000 visitantes en periodos de los juegos que van a estar acompañando todo este despliegue de disciplinas, de actividades, de eventos a lo largo de cada una de las sedes. Y por cierto, entendemos claramente que la recepción, la información que ellos dispongan es realmente eh, muy valiosa. Eh, por último, quisiera eh, mencionar también cómo el resto de nuestras regiones van a participar, en algunos casos a través del recorrido de la antorcha que va a estar disponible desde el extremo norte al extremo sur y también considerando la isla de Pascua y adicionalmente a la visita que vamos a tener de muchos colegios que van a tener la posibilidad de trasladar a sus eh, alumnos. A vivir y a exponer todo este lindo proceso de competencia de los Juegos. Subsecretaria. Muchas gracias, ministro. Efectivamente, como dice el ministro, como gobierno, no solamente buscamos que quede la infraestructura como legado, sino que llegue en los panamericanos y el deporte a todos los rincones de nuestro país, que se vea por todas las personas que lo van a estar viendo por vía televisiva en todo el continente. Y para eso hemos trabajado con... 18 ministerios a lo largo de, del periodo que asumimos en marzo del 2022 para llegar con los mejores juegos posibles. Cuando asumimos eh, la administración, las obras de mayor infraestructura tenían varios nudos críticos, estaban bastante atrasados. Hoy sabemos y tenemos la claridad de que vamos a llegar con la infraestructura, que llevamos más del 80% con la mayoría de las obras eh, avanzadas y eso nos da mucha tranquilidad y además mucho orgullo como gobierno porque ha sido un trabajo totalmente interministerial también con las gobernaciones con las delegaciones, esto es un trabajo de Estado y eso nos pone muy muy orgullosos, efectivamente como señalaba el Ministro vamos a traer a niños de todo el país incluyendo a niños que no son de las regiones sedes y eso a través de un convenio con el Ministerio de Educación es un trabajo colaborativo con ellos, hay un trabajo colaborativo con el Ministerio del Interior por supuesto con la seguridad que tiene tres mesas de seguimiento en aeropuerto, en seguridad interior y también en seguridad con respecto a posibles eventos que pudieran eh, eh, aparecer, eh, eventos naturales. Todo esto, más la colaboración del MOP, que es nuestro aliado estratégico, en la infraestructura, la colaboración del MIMBU en la vía panamericana, donde van a quedar departamentos adaptados y convencionales, que luego van a ser además viviendas sociales, eh, y además los otros ministerios que nos alcanzan a mencionar, es lo que nos pone orgullosos del trabajo como gobierno que hemos hecho desde presidencia, que armó nueve mesas desde mayo del año 2022 para que estos juegos sean los mejores juegos que haya tenido Chile, el continente y los asumamos con toda la responsabilidad que corresponde a este gobierno. Gracias y eh, ahora doy el pase al director ejecutivo y también los saludo en su cumpleaños. Muchas gracias, subsecretaria, muchas gracias, ministro. Nosotros en estos juegos, tal como lo hemos venido diciendo, queremos que se incorpore toda la comunidad. To todos estemos involucrados en los juegos y para eso hemos desarrollado una serie de hitos antes del, del inicio, los juegos parten el día 20 de octubre, este domingo en el GAM vamos a presentar la canción oficial de los juegos, posteriormente a mediados de, de, agosto, de, de agosto vamos a ir a Sierra Gorda a mostrar las medallas que van a ganar los distintos deportistas, ojalá muchos se queden aquí en Chile. En, a fines de agosto vamos a empezar a hacer todos los relevos de la antorcha, ir mostrando la antorcha para ir a buscar el fuego panamericano a Teotihuacán en México a fines de septiembre y ya empezar el recorrido de nuestra antorcha por todo el país. La antorcha va a llegar el día 30 de septiembre a, a Chile e inmediatamente va a partir a nuestros tres extremos. Se va a ir a Vizbiri al norte, donde somos frontera con Perú y, y con Bolivia. Se va a ir a Puerto Toro, que es la localidad más austral que tenemos en el país, un poco al sur de Puerto William, y se va a ir a Rapa Nui, a la isla donde es lo más lejano que tenemos en el Océano Pacífico. Y de ahí va a empezar este recorrido, va a pasar por toda, todas las capitales regionales y por otros lugares en muchas de las regiones para llegar. A, al Estadio Nacional el día de los Juegos para encender el pebetero olímpico. Eso es lo, lo más importante con respecto a la antorcha. Esto no, nos permite pensar que a medida que la antorcha vaya avanzando va a haber más entusiasmo de la gente por venir a los Juegos. Hasta el momento nos estamos acercando a las 400.000 entradas vendidas. No, no todas son vendidas, sino que entradas ya puestas que son 100.000, que son gratuitas y. 300.000 eh, gente que la ha adquirido. Con eso esperamos que todos los recintos estén llenos. Tenemos algunos recintos donde solo hay que inscribirse para poder acceder y hay otros que son los que se hacen en las calles o en los recintos callejeros donde no es necesario ni siquiera inscribirse. Queremos que toda la población se involucre en los juegos, participe, esté, apoya a nuestros deportistas y a través de ese contacto, transmitan las emociones y ojalá uh, después de los Juegos dejemos una herencia para todo el país donde haya más niños y más niñas interesadas en la actividad física, en hacer deporte y a través de este interés sigamos sacando grandes deportistas de alta competencia que nos sigan representando en competencias internacionales. Perfecto. Eh... Entiendo que ahora debiéramos tener un espacio para algunas consultas. Ministro, buenos días. Eh, entiendo que ayer sostuvo una reunión con el presidente de la NFP. Eh, Se habló de las medidas que tomará el gobierno en relación a la violencia en los estadios y la probidad de los clubes con los dirigentes. Eh, efectivamente, el día de ayer eh, tuvimos en el Ministerio del Deporte una reunión con el presidente de la NFP y parte de su directorio. Eh, efectivamente, también dentro de esas temáticas eh, respecto del de, eh, punto de modificación eh, a la ley de sociedades anónimas, eh, hay algunos puntos que claramente eh, aparecen como relevantes de eh, tratar y de abordar eh, prontamente en, en materias de ley. Eh, referente a la propiedad en las sociedades anónimas deportivas profesionales, respecto a la intervención de distintos actores en ese rol de propiedad, respecto de que eh, a la inconveniencia de que quienes tienen propiedad en las sociedades anónimas deportivas profesionales estén dentro del directorio o de la liga o de la federación de fútbol. Eh, temas que indudablemente son de máximo interés y que lógicamente deberán ser abordados prontamente. Respecto del segundo punto, efectivamente, la violencia en los estadios es un tema que está en proceso, que también con un ingreso de un proyecto de ley corta para abordar esta materia después de... Eh, también el trabajo que ha habido en este proceso, eh, recordará usted el, el evento que se generó eh, posterior a un eh, partido de competencia en Concepción. Eh, y eso también se va a cumplir y es parte también de compromisos que deben llevar tanto por parte de los clubes, de los procesos de seguridad al interior y en las aproximaciones de los estadios y eh, también respecto de, del comportamiento de quienes asisten a los recintos. Y yo creo que ahí, y lo vincularía particularmente, es donde esperamos que este proceso también de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos permita que nuestros asistentes a los recintos vivan una fiesta, lo disfruten y se comporten como corresponde. Hola, eh, buenos días. Tengo dos preguntas, una para Harold eh, McNichols. En cuanto a la infraestructura, es eh, uno de los grandes legados que va a quedar a raíz de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos en nuestro país. ¿Hay un plan de esto, eh, poder proyectarlo eh, en el tiempo? Muchas veces, ante estas grandes citas, eh, Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, quedan muchas infraestructuras que no son sostenibles en el tiempo y se terminan perdiendo. Y en particular, quería hablar acerca del curso Central del Estadio Nacional. Si eso va a tener la posibilidad, por ejemplo, de proyectarlo a poder albergar un torneo eh, ATP en, en nuestro país, dado eh, el estado en que va a quedar. Y mi segunda pregunta es para el ministro Pizarro acerca de la situación de Nicolás Yarri. Es eh, casi, está descartado probablemente su participación en los Juegos Panamericanos. Eh, saber si es que han hablado con él, eh, qué significa para nuestro país y para los Juegos no tener un tenista eh, con ese ranking en estos momentos en, en los Juegos y si han hablado con Cristian Garín y el resto de los tenistas que van a representar a nuestro país. Bueno, respecto de la primera pregunta, evidentemente que sería... Lamentable que toda la infraestructura que se está desarrollando con el correr del tiempo se pierda. Nosotros estamos convencidos en Santiago 2023, porque así lo ha manifestado el ministro y la subsecretaria, que tenemos que ser capaces, una vez que terminen los juegos, de entregar un plan para que este legado se mantenga. No solo la mantención física, sino que el uso de los deportistas. Eso es fundamental eh, para capitalizar el éxito de los juegos. No ganamos nada con que esto mes y algo que vamos a tener los juegos sean sumamente exitosos y con el correr del tiempo no hemos sido capaces de transformar este éxito en un permanente uso de nuestra infraestructura, manteniéndola al mayor nivel eh, que requieren los deportistas. Por lo tanto, el legado que viene evidentemente después de los juegos es parte fundamental del trabajo que tenemos que hacer y lo vamos a cumplir, por supuesto, entregando un proyecto y un plan. Para que las autoridades del deporte posteriormente tomen las decisiones que corresponden. Ministro, sí. quisiera complementar solamente al director ejecutivo que efectivamente estamos trabajando en un plan de gestión para que no pase lo que lo que señala usted, que es esto que se señala, que es como los elefantes blancos. ¿no? Tenemos la posibilidad y la gran posibilidad de tener en en un lugar neurálgico de Santiago, un gran parque que es una, un gran beneficio que no todos los países lo tienen. Entonces, estamos trabajando en un plan de gestión desde presidencia, desde el Ministerio del Deporte, por supuesto, con todos los actores relacionados, para que lo puedan ocupar las federaciones, pero también la comunidad y efectivamente aprovechemos el legado de la infraestructura. Para completar, en recuerdo a, a la consulta, hay un aspecto que es central. Y que dice relación con clasificaciones a los eventos internacionales, que dice adicionalmente eh, un aspecto muy importante que es el trabajo que se hace a través de las mismas federaciones y de cómo se pueden ir generando los calendarios de competencia y las priorizaciones dentro de ese calendario. Hay que recordar que en este caso los juegos no son puntuables para eh, la disciplina del tenis. Eh, indudablemente. Y no me cabe ninguna duda que tanto los deportistas, la federación, sus entrenadores tomarán las mejores decisiones respecto de los calendarios y de las actividades que están previstas para eh, nuestros tenistas, en este caso, pero así también para todos quienes están en este proceso de preparación eh, a un calendario que es bastante exigente y que entendemos también, no solamente para Nicolás Yarri o para Garín o para otros competidores efectivamente creo yo que la motivación de estar en estos juegos va a ser muy determinante y esperamos que eso también juegue a favor de que ellos puedan representar a nuestro país Pero no está descartado entonces que Nicolás jerry no participe en los juegos panamericanos es que en nuestro caso eh, lo que nosotros queremos es extender esta invitación y que sea eh, evidentemente la mejor consideración a que ellos puedan estar presentes si después su calendario o la priorización no lo permite, bueno, es una situación de fuerza mayor, pero claramente esperamos los mejores exponentes en su mejor versión para estos juegos. Y yo creo y hemos encontrado que efectivamente para el básquetbol, para el voleibol, eh, para el básquetbol en silla de ruedas, para el golfbol, todos se están preparando porque tienen una gran motivación, un tremendo incentivo y espero efectivamente que eh, nuestros mejores exponentes puedan estar en este gran evento. Ministro, subsecretaria, director, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, mi consulta es para Harold Maynichols. Le quería consultar si ustedes están al tanto de que el Sport Manager de Canotaje en Velocidad, Gastón González Palma, eh, fue destituido por faltas a la probidad hace algunas semanas de su cargo como encargado de deportes y recreación de la Municipalidad de Quillón, debido a que la Contraloría detectó que utilizó su cargo municipal para favorecer una empresa de su propiedad en la producción de eventos deportivos. Se le han solicitado antecedentes sobre este tema y le quería consultar si considera que estos hechos hacen incompatibles con continuidad en el cargo. Sí, nosotros estamos al tanto, llevamos hace un par de días recibimos esa información, hemos pedido por los conductos regulares que nos ratifiquen todo lo que usted ha señalado, estamos a la espera de que llegue esa información. Este señor ingresó a la corporación en el mes de marzo del año 2022. Al momento de ingresar, mostró su hoja de vida profesional y su papel de antecedente y no tenía ningún ningún reparo como el que usted está señalando. Evidentemente si se confirma todo lo que usted señala a través de una documentación oficial, tendremos que buscar otro Sport Manager para, para esta prueba. Autoridades, ahora vamos con las preguntas de medios regionales. Partimos con Radio Trigal, de la región de O'Higgins. Un saludo para todos que hasta ahora están en el panel desde la región de O'Higgins, específicamente desde San Fernando, capital de la provincia de Colchagua. Le saluda Marco Antonio Donoso, locutor de Radio Trigal FM de San Fernando, 44 años junto a la comunidad de la región. Nuestra pregunta va específicamente para el Ministro del Deporte, don Jaime Pizarro, quien precisamente tenemos entendido estuvo hace unos días en Pichilemu, la capital de la que va a ser protagonista tal, de esta competencia a nivel paramilitar. La consulta de para de él, con él es canal de cómo encontró en Pichilemo en todos los aspectos turísticos, también en el aspecto salud, en el aspecto deportivo y qué es lo que se va a hacer de aquí esta octubre para poder dejarla afín, precisamente para esta actividad, no solamente de carácter panamericano, sino que también de carácter mundial. Muchas gracias desde San Fernando, desde Radio Trigar FM. Agradezco la consulta a la Radio Trigal. Eh, efectivamente, estuvimos en Pichilemu eh, la semana anterior, en un lugar eh, fantástico, maravilloso, en uno de los grandes anfiteatros naturales, que además se caracteriza por ser reconocido por la calidad de sus olas, eh, porque también ha promovido una gran cantidad de deportistas, eh, especialistas en, en el surf. Eh, efectivamente, en esta revisión eh, el lugar eh, está perfectamente preparado para llevar adelante esta actividad. Prontamente la corporación también va a cumplir con vestir, implementar y equipar eh, estéticamente también los sectores que corresponden, con la definición de los espacios eh, para que el público pueda admirar en este lugar el desempeño de los deportistas eh, y para que también pueda eh, lograr... Disfrutar de lo que es ese entorno. Eh, agradecemos en esta visita también todas las autoridades nos han acompañado y están haciendo un despliegue también en materia de turismo para que efectivamente existan las comodidades, la información y oportunamente también se pueda eh, recibir a todos quienes nos visitan. Yo diría que el camino. En Pichilemu está muy eh, despejado, con un anfiteatro fantástico, con grandes deportistas, con grandes exponentes, muchos de ellos de esa misma región y particularmente de esa comuna, así que felicitarlo eh, porque también han ido avanzando de muy buena forma. Vamos con Canal BTV de la región de Valparaíso. Hola, mi nombre es Luis Guerrero, soy periodista del canal VTV de la Comuna de los Andes, en la región Valparaíso. Mi pregunta puede ser contestada por cualquiera de ustedes. Considerando que la Comuna de los Andes será sede de la disciplina canotaje, ¿cómo beneficiarán estos juegos acá a la comuna? Bueno, en ese sentido, en los Andes y San Esteban, en la provincia de Aconcagua, se van a desarrollar los juegos de slalom kayak, en el río Aconcagua y nosotros vemos ahí un gran beneficio eh, donde está presente principalmente la participación de la comunidad. Ese va a ser otro de los recintos donde no va a haber ventas de entrada, simplemente inscribirse y donde la comunidad va a poder integrarse a los juegos, pero además, como lo hemos dicho, va a tener una afluencia turística, va a llegar gente a ver los juegos, se van a quedar en, en los Andes y en la provincia. Pero finalmente estamos seguros que a través de esto, el canotaje en Los Andes partió hace unos 60 o 70 años. Vamos a tener la posibilidad cierta de que más niñas y más niños ocupen ese escenario natural que es el río Aconcagua para desafiar a la corriente y para desarrollar actividades deportivas. Es decir, hay un legado que va mucho más allá de la competencia de los días que va a durar el, el kayak slalom en el río Aconcagua. Vamos con el portal El 3 de Conce de la región de Bio Bio. ¿Qué tal, ministro Pizarro? ¿Qué tal, subsecretaria? Acá Javier Romero del 3 de Conce, canal de televisión comunitaria en Barrio Norte Concepción. Mi pregunta tiene un contexto. San Pedro de La Paz va a ser subsede de la competencia náutica, por lo que tenemos información al respecto. Queríamos saber eh, cómo va a ser la convocatoria para la gente del Bio Bio. Para que acceda y pueda disfrutar de las distintas competencias. Y también mi otra pregunta tiene que ver a propósito de ya aclarado el malentendido sobre los eh, conciertos y los eventos. Eh, quería saber si ya eh, se ha resuelto esta problemática. significaría un win-win. Un ganar-ganar. Eh, a favor tanto del rock en conce que va a desarrollar dentro de dos días. 28, 29 de eh, octubre. Y las competencias de los Juegos Panamericanos en San Pedro de La Paz. Gracias. Sí, bueno, un saludo grande a Conce. Efectivamente, hay mucha convocatoria, me señalaba el director de, de la corporación que han tenido que aumentar la convocatoria de, para los para los juegos que se van a realizar en San Pedro de la Paz la, la inscripción es lo mismo que señala el director que pasa para los Andes es eh, una convocatoria gratuita, hay que inscribirse a través de la página de la corporación, nosotros hemos venido trabajando con San Pedro de la Paz desde, también desde el año 2022 hemos trabajado con la Universidad de Concepción también, entonces hemos trabajado con las distintas comunidades para abrir la convocatoria y eso nos tiene muy contentos porque está, eh, hay mucho público interesado sobre el win-win, por supuesto en todo Chile es un win-win lo Panamericanos en todo sentido. Por eso hemos trabajado con el Ministerio de Economía a través de la Sociedad de Turismo para fomentar el turismo y efectivamente, si se hacen conciertos que además no son en la misma fecha que, en el, que la, las competencias, las competencias son del 21 al 25 de octubre y el 1 y el 4 de noviembre, entonces se aumenta el conocimiento del lugar y se aumenta además la capacidad de recibir a personas. El gran espacio que nos entrega y unas partes del legado importante de de estos juegos es que tenemos la capacidad de hacer grandes eventos eh, y que tenemos la capacidad en Chile de recibir a muchas personas y hacerlo de la mejor forma posible. Finalizamos con el diario digital La Voz de Maipú de la región metropolitana. Hola, soy Bárbara Espinosa de La Voz de Maipú. Muchas gracias por la oportunidad y quisiera que pudieran profundizar cualquiera del panel cómo se estuvieron preparando con eh, agrupaciones deportivas y otras entidades a nivel comunal. Para este gran evento nacional? Bueno, señalar que este proceso lleva bastante tiempo, que han existido eh, intervenciones y programas, tanto de nivel cultural como de nivel educativo, a través de la corporación, que además, también en, al tratar las materias de legado, hubo reuniones también en distintas sedes con dirigentes eh, de organizaciones, tanto territoriales, de comunitarias, de organizaciones deportivas, para poder revisar cuáles son las prioridades, cuáles son los ordenamientos, adicionalmente, como aquí ha sido señalado también, considerando todas las realidades regionales, particularmente cómo integrar a las regiones que hoy no forman parte de las actividades de competencia, donde el proceso de la trayectoria de las antorchas o de eh, los convenios con educación para que también los niños y niñas puedan integrarse y formar parte de estos juegos ha sido una estrategia relevante para ir formando parte de, de todo este proceso, eh, hacerlo de manera informada, de manera conjunta, eh, relevar la trascendencia que tiene este gran evento y, por cierto, eh, extender nuevamente la convocatoria, tal como dice el lema de nuestro juego, que efectivamente este sea nuestro gran punto de encuentro. Aprovechamos de agradecerles a todos por, por estos minutos y por supuesto esperamos que esta información también eh, les permita seguir pensando y seguir soñando, como lo están haciendo nuestros deportistas, en llegar de forma maravillosa a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Buenos días. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.